¿Cómo estás llevando esta pretemporada acá por primera vez en gimnasia? Bien, la verdad que muy bien. Dura, pero bueno, es la base para todo el año, así que bien, obviamente con los dolores típicos de pretemporada, pero bien, estamos, el grupo también está haciendo a full, así que vamos por un buen camino. La verdad que muy bien, con el grupo conocí a la mayoría de los chicos, va la mayoría bastantes, de haber jugado en inferiores, en reserva. Y el resto que por ahí no tenía trato, la verdad que hay un grupo espectacular y me recibieron muy bien. Y el cuerpo técnico también, yo a ellos los conocía porque ellos fueron los que me dieron la posibilidad en Independiente de hacer mi primera pretemporada, así que más o menos la idea de Pedro, de Víctor y del profe ya la conocía. Obviamente con el tiempo algunas cosas cambiaron y nada, todavía adaptándome y bueno, el cuerpo técnico tirándome su idea y yo tratando de captarla. Sí, y he tenido técnicos que también me lo han pedido. Es la realidad, como te dije, el fútbol fue cambiando y hoy es así, no solo acá, en muchos clubes es así, donde ves que el 9 ya empieza a presionar desde la pelota de la defensa. Así que bueno, te repito, tratando de agarrar rápido la idea de ellos para poder ganarme un lugar dentro de los 11. Sí, yo creo que tenemos un plantel futbolísticamente hablando muy bueno, muy bueno. Ahora, según lo que me contaron los chicos y por lo que yo veía de gimnasia, también hay recambios, que por ahí eso era lo que por ahí faltaba, así que es importante, y más como dijiste vos, que es un torneo largo, vamos a necesitar de todos, y bueno, también como te dije hoy, la pretemporada la estamos haciendo full, todo el grupo, así que la verdad que estamos metidos y tenemos una idea clara todos de pelear por cosas importantes.